side of things. You carry memories. They lead my life going on. You make my heart beat. It travels from silent darkness to starry night. We hold our hands back to the home bay. I feel love. I just wanna keep a promise. I feel us. We slowly fall into my arms. You're the one in my life, baby. Esto es, señor Sin. Les quité algunas flores. No puedo permitir que se desperdicien tus esfuerzos. Señora Minhui, ahora me voy. Tú primero. ¿Por qué estás aquí? Verte. No. ¿Por qué diste mis flores? ¿A los demás? No me gustan las flores. A todas las mujeres les gustan las flores. Soy esa excepción. Y odio las flores. ¿Qué te gusta entonces? Te daré otros regalos la próxima vez. Si se trata de algo que me gusta. Me gusta mi paz y quietud. Donde nadie me molesta cuando trabajo. Entonces, ¿no puedes simplemente entrar a mi oficina sin mi permiso? ¿Quiere decir que puedo ir a tu casa cuando me guste? Eso es aún peor. ¿Y si quisiera coger el cuancuan? Puedes decirme de antemano. Y te llevaré cuancuan. No tienes que hacer eso. Sí. Y creo que es muy necesario. Así que no harás algo tan poco práctico y infantil de nuevo. Bien. Haremos lo que dices. Es mediodía ahora. Almorcemos juntos. Ahora estoy trabajando. Esperaré a que acabes. No me gusta tratar con mis clientes tras el trabajo. ¿Entiendes? ¿Verdad? Bien. Estoy seguro de que saldrás conmigo un día. Esperar. ¿Te has lamentado? Quita esto contigo. Se me está poniendo nervioso. Es tan infantil. Mira allí. Hay dos guapos allí. ¿Qué crees? Son realmente hermosas. ¿Debemos añadirlos en WeChat? Ve a añadirlos entonces. Hola, hermosos hombres. ¿Quieres jugar algunos juegos con nosotros? Lamento molestarte. Esos movimientos que me enseñaste no funcionó en absoluto. No trabajaron en Minhui. Pero hice todo lo posible para ayudarte. Al menos tienes que ver a Minhui. Después de Cao Mu, enlistándome, ni siquiera tengo una excusa para verla. Jiahong. Realmente no sé cómo perseguir a una mujer, pero he traído un libro de estrategia para ti. ¿El CEO dominante se enamora de mí? El director ejecutivo dominante se enamora de mí. ¿Qué es esto? Ardi ha verificado personalmente este libro. Todas las estrategias internas. Una mujer como Cao Mu. Utilice esas estrategias. Estoy seguro de que obtendrá el resultado que desea. Pero no soy dominadora y no soy CEO. ¿Qué debería hacer? ¿Quieres a Cao Mu para volver contigo? Sí. Utilice las estrategias en el libro entonces. Está bien. Cao Mu me dijo que ninguna mujer pudo soportar. Hables de 8 paquetes. Wow. Todo se trata de lo que Cao Mu volvió a decir. No se trata solo de lo que dijo. Lo comprobé también. Funcionó. Lo comprobé personalmente. ¿Lo has hecho? De todos modos, el objetivo es enseñar a la señora Minhui tu encanto como hombre maduro.
Ese no es un gran problema. El problema es, ni siquiera me deja entrar en su casa. No tengo la oportunidad de hacerlo. No es cierto. Canoas. Minui, eres tan lenta. El tío Chen ya ha empezado. Me enseña a nadar. Pediste al tío Chen que, para enseñarte a nadar, es costoso contratarlo. ¿Cómo tú entrenador? ¿Le pagarás? ¿Dónde está mi dinero? No tengo dinero. ¿Puedo pagarle con esto? Jiahun, gracias. Juan Juan me ha estado molestando sobre aprender a nadar. Mucho tiempo. Traerlo aquí. Está bien, no te preocupes. Estás tan ocupado. Si Juan Juan quiere volver a nadar, solo dime al respecto. Lo llevaré aquí. Gracias. No tienes que molestar a Jiahun por ello. Me tienes. ¿Por qué estás aquí? Xinqi quería a comer conmigo. Y le dije que le estaba dando a Juan Juan una lección. Nunca para pensé nada que iba a venir aquí. ¿No lo esperaba? Sí. Recuerdo de repente que tengo una clase más tarde. Quizá puedan dejar Xinqi. Enseña a Juan Juan a nadar. Es un buen nadador. Está bien. Solo deja el Juan Juan a mí. Ve y haz tu trabajo. Eres el señor Xin. Eres tan bueno en ganar a alguien. Bueno. Acabo de encontrarte hoy. No cuenta como nuestra visita semanal. ¿Estoy en lo cierto, hijo? Xinqi, date prisa y enséñame a nadar. Está bien, voy. ¿Qué estás haciendo? Esto es tan vergonzoso. ¿Te vas a nadar o no? Claro. ¿Qué crees? Eres demasiado gracioso. Esto es culpa de tu tío, por darme una idea tan mala. Hola. Hola, señora Cao. Justo ahora, un inquilino llamó para decirnos que tu coche está desbloqueado. Tal vez deberías bajar y revisar. Está bien. Gracias. Mi auto está bloqueado. ¿Eres tú el que llamó la oficina de gestión? ¿Hay algún problema en tu cuello? Levántate, Chen Jiahun. Mujer. Usted no podrá fugarme. ¿Dónde aprendiste este tipo de tontería? Eso no es importante. Lo importante es, ahora estamos juntos. Chen Jiahun, te voy a dar 3 segundos. Levántate de mí a la vez. 3, 2. ¿Y si me niego? Señorita, ¿te necesitas ayuda? No soy un tipo malo. Sabía que no era para mí. Gracias. Todavía es tan lindo como siempre. Cao Mu. Olvídalo. Olvídense de él. Fue tan vergonzoso. Alquilé este traje sin nada.
No debería haber escuchado a Shinji. El director ejecutivo dominante se enamora de mí. Esta es una mala idea. Me pregunto cómo va para él. Cosa tus piernas. Patada. Juan Juan. Ve a preguntarle a Minui a nadar con nosotros. Ve ahora. Minui, entra en el agua para jugar con nosotros. Tienes Shinji, ¿verdad? Parece que ambos se están divirtiendo. Juan Juan, mira a ese hombre nadando allí. Nada como un profesional, ¿verdad? Shinji. Minui sigue observando a ese hombre. En fin, el objetivo es enseñar a la señora Minui su encanto como hombre maduro. Le demostraré que puedo nadar mejor que él. Haz tu mejor esfuerzo. No te preocupes, lo haré. Lo mejor, Shinji. Tan infantil. Vamos. Date prisa. Lo mejor, Shinji. Vamos. Shinji. Shinji. ¿Estás bien? Shinji. ¿Estás bien? ¿Te duele? Estoy bien. Estoy bien. No te preocupes por mí. Shinji. Somos adultos. Antes de que hagas algo, puedes pensar en las consecuencias primero. ¿No puedes ser tan infantil? ¿Y si algo te pasa? ¿Y el Juan Juano? Estoy realmente bien. Excúsalo si no me crees. ¿Por qué golpea tan alto? ¿Estás seguro de que estás bien? No golpea rápido, porque nadé demasiado rápido. Es por ti. No sabes que tu corazón late rápido. Cuando te gusta a alguien, golpearnos como un fuerte chaparrón. Excúsalo si no me crees. Mi corazón se ha ido. Está golpeando incluso rápido ahora, ¿verdad? De hecho. Pero, ¿por qué golpea tan alto? De hecho es bastante fuerte. ¿Nos traen de nuevo? Bellas damas, ¿ya las estás viendo? Lo siento. Por favor, sigue. Ese latido del corazón es el tono de mi teléfono. Por favor, sigue. ¿Cuál es la prisa? Todavía quiero verlos. Vamos. Mira lo buena que es en coquetar. Lo siento. Deberías aprender de ella. Por favor, sigue. No es así.
¿Por qué estás dentro de la casa? Has tomado la casa de Quan Quan. Deberías volver a tu casa ahora. Tal vez nadé demasiado rápido hace un momento. Me siento un poco mareada. Déjame dormir un poco. Solo por un tiempo. Gracias. ¿Por qué tienes que tomar el medicamento? Porque soy el mismo que tú. También tengo el corazón de Iron Man. Necesito reponer mi energía. Mi papá Zhou me dijo que mi enfermedad del corazón es genética. ¿Lo entendí de ti? Lo siento, Quan Quan. No tienes que disculparme. Minhui dijo que solo yo y mi padre tendrá esta enfermedad. Es la marca más única entre nosotros. Canoas. Quan Quan, ven aquí. Ralentiza. Tire más fuerte. ¿Se puede hacer? No cederá. Aguantaré esta parte para ti. Intenta sacarlo primero. Entonces, baja otra vez. No cederá. Todavía no puedo bajarlo. ¿Cómo puede ser? ¿Se necesita mi ayuda? No. Sí. Canoas. Iré entonces. Rápido, tíralo. ¿Qué pasa? Su cremallera está pegada. Estoy bien. Ven, déjame probar. Está bien, no necesito tu ayuda. Vamos. Necesita tu ayuda. Está atascado. Es inapropiado mirar. Date la vuelta. Puedes cambiarte ahora. Vamos. Papi, mis zapatos. Para la LI de conjunta, de la que hablamos la última vez. Te he enviado la propuesta a ti y a la bandeja de entrada de Aixian. Me parece bien. Pero tengo que enviarlo a nuestro equipo legal, a hacer algunos ajustes, antes de volver a enviarlo a ti. Después de todo, el interés de la empresa viene primero. Entendido. Mira esto. ¿Qué es esto? Mi amigo ha creado un sitio web de citas, y todos los miembros premium están allí. ¿Vas a una cita a ciegas? Yo no, nosotros. ¿Por qué estás conmocionada? No tenemos nada que hacer de todos modos. Lo más importante, según mi amigo, la competencia es dura para este tipo de sitio web. Quiere mantener allí a sus usuarios. Así que necesitamos encontrar a alguien, ir a una cita con. Entonces, es casar. No es así. ¿Estás soltera? Sí. ¿Estoy sola? Está bien, entonces, si encontramos a alguien igual, incluso podemos establecer en una relación, ¿verdad? No es un juego de azar. Pasaré. Es demasiado tarde. Ya nos he firmado. Kao Mu. Lo siento, mi amado amigo. Denles una oportunidad. Y darte una oportunidad también. No te pido casarse de inmediato. ¿A qué tienes miedo? No vas a perder nada. Mira este. 190 centímetros. 190 centímetros. Mide 190 centímetros. Es un poco demasiado alto. Veamos la siguiente. Me avergoncé completamente frente a Kao Mu. Ahora es menos probable que me perdonará. Tu truco tampoco funcionó. Minhui ni siquiera me miró. No importa cuán duro nadé. Si solo ella fuera tan vana, como Kao Mu. Kao Mu no es una persona vana. Simplemente presta más atención a los atributos físicos, a diferencia de Minhui. Es como una tamboy, áspera en los bordes. Minhui no es una chica tonta. Simplemente no has visto su lado, que es dulce y linda. Criticaste a Kao Mu por ser en vano primero. No significa que puedes criticar a Minhui. Ambos sufrimos. Xinqi. Tengo otro truco para ti. Detente. No quiero oír nada de Kao Mu otra vez.
No es lo que dijo Cao Mu, es un truco que me he encontrado. Esta vez, para ganarla, tienes que conseguir, primero en una posición favorable. Entrar en una posición favorable. Minui ni siquiera me permite para entrar a su casa. ¿Cómo puedo quedarme ahí? Tienes un agente interno, ¿verdad? Incluso si la señora Minui no te permite entrar, Quan Quan te puede permitir entrar. Entonces, señora Minui, realmente no puede sacarte, ¿verdad? De esta manera, la puedes ver todos los días y tendrás más oportunidades ganarla. A diferencia de mí y Cao Mu. Es imposible. No. Había perdido demasiado orgullo cuando me aferré a ella, como una liebre según el consejo de Ardi. Ahora quieres que acércate en su casa. Confiaré en ti una última vez. No hay problema. Estoy seguro de que funcionará. Aplausos. ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Por qué estás allí de nuevo? Porque a partir de hoy, esta será mi casa también. ¿Qué dices? Estoy diciendo que voy a entrar. Di eso otra vez. Me voy a mudar. ¿Quieres entrar? Cálmate. Tú, cálmate. Min Quan Quan. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Cuando no estoy en casa, no puedes abrir la puerta a nadie. ¿No sabes que al hacerlo, dejarás entrar al lobo? Xin Qi es una persona, no un lobo. ¿Me despertabas para preguntarme algo tan ridículo? El profesor nos dice que si no dormimos bien, no podemos crecer. Si eso ocurre, no seré capaz de llevarte a cabo para ir bajo el sol cuando seas viejo. En serio. Por el amor de Quan Quan, no te demandaré hoy por entrar en mi casa. Pero sí es la próxima vez. No te dejaré salir del anzuelo tan fácilmente. El tubo de agua en mi casa se ha roto. El suelo está totalmente empapado. No tengo un lugar para quedarme. ¿En serio? Lo verificaré ahora. Me he preparado para eso. Señora Minui, ¿cómo puedo ayudarte? Ardi. ¿Es cierto que la casa de Xin Qi se inunda? Sí. El baño y la cocina están llenos de agua. La tubería de agua se ha disparado. Ahora la casa es habitable. ¿En serio? Déjame llamarte en video entonces. ¿Llama por video? No se atreven a hacer eso, ¿verdad? No. No creo que. Tienes que llamarlo en video. Señora Minui. Mira, incluso estoy usando botas. Mira. El lugar está completamente inundado. Es habitable. ¿La puedes ver? Acabo de hablar a la empresa de mobiliario. Me dijeron que llevará más de un mes para reparar el suelo. Más de un mes no será suficiente. Llevará al menos medio año. Bueno, entonces. Afortunadamente, estoy bien preparado. Den, no te mentí. Pero no importa que tu tubería de agua ha estallado y su casa es habitable. No podemos dejarte quedarte con nosotros. Deberías irte ahora. Es hora de que Quan Quan y yo dormiremos. Quiero vivir con mi padre. Un niño sin padre es como un juguete no deseado. Min Quan Quan. Si quieres actuar lastimosa la próxima vez, es mejor que puedas. Exprima algunas lágrimas. De otra manera, no será suficientemente convincente. Un niño con padres divorciados es tan lamentable. Un niño sin padre es como un juguete no deseado. Un padre sin un hijo es como un juguete no deseado también. ¿Cómo nos puede separar de entre nosotros? Xin Qi, eres un adulto. Estoy seguro de que sabes. ¿Por qué es así entre nosotros, correcto? ¿Qué estás haciendo ahora? Entiendo lo que estás tratando de decir. Pero todos cometen errores.
y todos merecen una oportunidad de reparar sus errores. Pero cuando cometí un error hace 5 años, no me has dado una oportunidad para corregir mi error. Entonces, solo tienes que decir, envíe con ellos. Señora Minui no puede realmente. Escúchate, ¿verdad? De esa manera, la puedes ver todos los días. Y tendrás más oportunidades. Ganarla. Lo sé, me equivoqué. Fue mi culpa. Así que ahora me rindo a ti. Puedes torturarme. Sin embargo, después de esto, ¿ok? No te vas a ir, ¿verdad? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Juanques, puedes dormir con él hoy. Me voy. ¿A dónde vas? ¿No vas a buscarla? No. ¿Por qué? ¿Y si está tratando de atraerme? ¿Qué significa? Significa que puede estar tratando de hacerme salir, ir tras ella. Entonces, volverá de repente y cierra la puerta, y me encierran fuera. Vos. Si tengo que preocuparme más, voy a ser viejo. Permítame preguntarle a este anciano entonces, ¿a dónde cree que irá Minui? Puede quedarse fuera. Ve a la casa de mi madrina. O quédate en la casa de Daddy Zhou. ¿La casa de Daddy? ¿Cómo puede ir a la casa de Daddy Zhou? Daddy Zhou es su mejor amigo. Es normal ir a su casa. Ven aquí. Juega solo por un tiempo. No está en casa. Parece que Minui no está aquí. ¿Por qué estás aquí? ¿Hay algo que necesites? Sí. ¿Qué es? Es personal. Hablemos adentro. No te puedo permitir entrar ahora. Solo podemos hablar fuera. No hay privacidad aquí. Hablemos adentro. Podemos hablar mañana entonces. ¿No quieres saber sobre el secreto de Minui? No. Si es secreto de Minui, quiero oír eso de ella personalmente. No quiero averiguarlo sobre su secreto. De otra persona. Adiós. Todavía no he terminado. ¿Por qué viste tan sexy pijamas? Estás actuando tan extraño. Estoy seguro de que estás ocultando algo. Si Shinchi lo ve, se va a reír de mí. Doctor Zhou, ¿te gusta? ¿Mi regalo especial para ti? Déjame decírtelo. Es una edición limitada. Está personalizada para ti. Edición. Se adapta a ti. Haz tu mejor cada día. Haz tu mejor cada día. Permítame preguntarte, ¿estás seguro de que no quieres para volver con él? Yo, se verás, no mientas. ¿Sabes? Nuestra relación es como un árbol enorme. Pero hay un gusano pequeño dentro del árbol. Puedes ignorar a ese gusano. Pero este gusano, con el tiempo, vacíe el árbol enorme. Y un día, ese árbol caerá de repente. Esa es. Es todo. Es lo mismo entre Chen Jiahun y yo. Es como fuegos artificiales entre nosotros. Los fuegos artificiales pueden calentar el corazón, pero los fuegos artificiales pueden quemarte también. Lo más importante, no sabe compensarme. Estoy furioso. Shinchi no sabe cómo compensarme también. Si el amor solo es tan fácil como la codificación. Solo necesito escribir un programa de ordenador y todo progresará según él. Es cierto. Todavía tengo trabajo que hacer. ¿De verdad? Eres un bromista de fiesta. ¿Cómo puedes empezar a trabajar ahora? La única forma de librarme de mi pena es ponerme a trabajar. Cuando trabaje, me olvidaré de todo. Ni siquiera sabré quién es. Tal crueldad hacia mí. Por fin tengo algo de tiempo. Compartir mi pena contigo. Pero, ¿quieres trabajar ahora mismo? ¿Tienes una mejor solución?
Ir a una cita a ciegas. La mejor forma de seguir de una relación es empezar una nueva relación. La última vez te dije sobre el sitio web de citas de mi amigo. No. Será como usarlos. Eso no es bueno. Así que, ¿qué quieres? ¿Qué quieren? Vas a dejar a ese hombre. Léame de un pedazo alrededor de tu corazón, hasta que estés tan profundamente enamorado de él, que simplemente te darás a él. No puedo permitir que eso suceda. Así que tienes que escucharme. Aquí, toma esto. ¿Ve o no? Esa es la pregunta. Abajo, arriba. Sé ágil, meditech. Buenos días, señora Minui. Señora Minui. Quan Quan seguía buscando anoche. ¿A dónde fuiste? Ni siquiera respondiste a mis llamadas. No fui a ninguna parte. Puedo ver eso. Ni siquiera se cambió de ropa. Simplemente estabas en el barrio. ¿Por qué no volviste para cambiarte antes de ir a trabajar? Porque era perezoso. Minui, eres una dama. ¿Cómo podrías quedarte en la casa de otro hombre? ¿Cómo es tu negocio? ¿Cómo es que no? Soy el padre de tu hijo. Eres el padre de mi hijo, no mi padre. Incluso si eres mi padre, ahora soy adulto. No hay nada que puedas hacer. Entonces, ¿qué pasa si todos son adultos? Todavía quedan cosas que no puedes hacer. Estás tan molesto. Vete ahora, tengo que trabajar. ¿Me oyes? La próxima vez. Señor Sin, ¿estás aquí tan temprano? ¿Estás aquí para hacer una inspección? Dejaste tu teléfono en mi casa. No es extraño, lo estaba buscando por todas partes. ¿Ella se quedó contigo anoche? ¿Dónde más? Su casa estaba ocupada por otra persona, así que tuve que buscarla. No te preocupes por él. Te dejo a ti entonces. Ahora tengo que ir a trabajar. Lo siento. Te malentendí. Si no es así, me tienes hoy. No será solo un malentendido. No hagas eso. Me he aclarado. No me quedaré allí. Mientras estés allí, toma tu propia decisión. Ahora tengo que trabajar. Bien, me iré. Escuché que durante la cumbre de ahí, el señor Sin admitió personalmente que es el padre del hijo de la señora Min, y los dos nunca se habían casado antes. Ahora están juntos con tanta frecuencia. ¿En qué tipo de relación están? Creo que estaban en una relación anterior, pero el señor Sin se negó a casarse con ella, así que la señora Min debía posar su mano en matrimonio poniéndose embarazada, pero falló su plan. Así que solo podía dar a luz al niño sola. ¿Qué clase de anticuado? ¿La mentalidad es esa? Tal vez la señora Min rompió con el señor Sin después de dar a luz. Déjame decirte, muchas mujeres ahora solo quieren a los niños, no a los hombres. Estoy en medio de cortejar a la señora Min. Señor Sin, señor Sin, señor Sin, nosotros. Estoy tratando de cortejar a la señora Min ahora. Por favor, ayúdenme después de esto. Sin problema, sin problema. Vamos a saber si necesitas algo. Sin problema. Respeto. Respeto. Señora Min, vuelve a trabajar. Señor Sin, un caballero no debería explotar a otros para su beneficio personal. Es mejor para ti parar este acto inútil a la vez. Veremos si es inútil o no. Tenemos mucho tiempo por delante. Señor Sin, lo siento. No creo que tengas mucho tiempo. La estoy firmando por citas a ciegas. No he dicho que sí, ¿verdad? ¿Quieres solucionar este tema rápidamente, verdad? Es cierto. No me puedes engañar con este tipo de mentira. Te conozco bien. Me voy. Él es tan arrogante. Kao Mu, quiero ir en una cita a ciegas. ¿En serio? Sí, está bien. Encontraré a alguien para ti. ¿Qué tipo de hombre quieres? Alguien más joven que yo en 6 años, que es joven y puede nadar. Den. Señora Kao. Señora Min, esta es mi transferencia de trabajo, formulario de candidatura. Necesito que lo firmen por mí. No hay problema. Trabajemos duro juntos después de esto, al máximo. Haré lo mejor que pueda.
Si querías ayudarla, ¿por qué no la transferiste aquí antes? Si la acabo de transferir aquí, antes de esto, le estaría ayudando para luchar contra Ding Jifeng, pero ahora, ella está luchando contra Con Jifeng ella misma. Es diferente. Señora Min, le estás enseñando cómo protegerse. Sí, nadie la puede proteger para siempre. Excepto ella misma. Hospital Jiaren. Señora Yao, eres una normal, en nuestro hospital ahora. ¿Cómo es contigo y con el Dr. Zhou? ¿Necesitas mi ayuda? Está bien. Es probable que mi última vez aquí hoy. ¿Te vas a venir? ¿Por qué? Doctor Yang, cuando amas a alguien, quieres lo mejor para él, ¿verdad? Así que, ¿qué tiene que ver contigo? Es un secreto. Hospital Jiaren. Doctor Zhou, por favor, llámame tu teléfono. Mi teléfono no tiene batería. Quiero ordenar la entrega de comida. Aquí tienes. Gracias. Necesito hablar contigo. El paciente en la cama 25 ha sido emocionalmente inestable recientemente. ¿Estás libre este sábado a las 18 horas? Zhou Ruhi, ¿qué quiere? ¿Estás libre este sábado a las 6 p.m.? Cenemos juntos. Señora Min, estás tan ocupada. Volveré a trabajar también. Hasta aquí. Adiós. ¿Estás libre este sábado a las 18 horas? Claro. Eliminar. Esto todavía está bien. Solo dale la medicación habitual y cuida de él. Aquí tienes. Cenar juntos. Este sábado a las 6 p.m. ¿Este sábado? Es tu día de descanso. No puedes decir que no. Ya he reservado el lugar. Está bien. Iré ahora. ¿Eso es todo? No. Algo está mal. ¿Qué es? Hay algo malo en Yao Sisu. Deberías. Corten también. No hagas el juego difícil. Es una joven. Te cansa cortarte. Si al final se da por vencido, lo lamentarás. No estoy jugando duro para conseguir. De cualquier manera, no exageres. En caso contrario, será una pena. Si pierdes a esta adorable dama, me iré ahora. ¿Estoy jugando duro para conseguir? No lo soy. Xinqi, ¿tienes un plan? Mira, eres tan rica. Pero a la señora Minui no le importa en absoluto. Soy tan guapo. Pero a Kao Mu no le importa en absoluto. Así que, las mujeres más difíciles de juzgar son las que no tienen cuidado por el dinero y atributos físicos. Dijiste algo mal. Eres tan rica. Esa es una afirmación incorrecta. ¿Cómo está mal? Dices como si solo fuera rica. No solo soy rica, también soy guapo. Es más, tengo talento y amor, ¿de acuerdo? Bien. No es de extrañar. ¿Qué quieres decir? No sorprende a la señora Minui, no quiere estar contigo. A ella le gusta mantener un perfil bajo. No creo que le guste a alguien que es tan narcisista como tú. ¿Estás de su lado o el mío? Minui. Xinqi. Xinqi. Canoas. ¿Me pierdes? Sí. Pero tengo algo. Es más importante decirte. ¿Qué es? Algo está mal con los dos. ¿Qué pasa?
徘徊在光。